amigos pescadores, en este bloque nos vamos a Mar del Plata. Excelente la temporada de pesca en otoño. La verdad que ahí con nuestro amigo Sergio de la empresa Sandocán estamos disfrutando de unas imágenes muy buenas de otoño. Pinta muy bien para la pesca embarcada, hay buen clima, así que está para aprovecharlo. Ahora se vienen algunos fines de semana en mayo, así que aprovechen, vayan a pescar estos lindos salmones aquí en Mar del Plata. Tenemos todas, clavándolas. Esto es lo que tienen que venir a hacer ustedes, amigos pescadores, aquí en el otoño. Chernias del otoño. Espectacular pesca. Así, amigos televidentes, termina una jornada de pesca aquí en el crucero Sandocán. Para todos ustedes, amigos del pescador, este es el resultado de una salida de pesca espectacular con los amigos que han venido a visitarnos y a lograr esto. ¿La pasaron bien? Muy bien, gracias. ¿Van a volver? Sí. Saludamos a la gente del pescador, del programa de TV. ¡Pescadores! ¡Vamos! A ustedes les decimos, nos vemos en el próximo programa. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura, salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. En zona norte del Río de la Plata, pesca los grandes pejerreyes junto a Galatea Pesca Guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca de Playa Honda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214-194449 o al 2215-086923. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96. En Ensenada y Berisso, Gustavo Rosales de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Ensenada. Incluye carnada, ceba, desayuno, embarcación tracker de 6 metros 50 con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215-66-9774, Facebook e Instagram Gustavo Tato Rosales.
amigos del pescador? ¿Cómo les va? Bueno, como ya nos conocen, saben que trabajamos muchas mercaderías de nuestros amigos de Payo, mucha indumentaria. La verdad que es una indumentaria de excelente calidad, excelente terminación, todo lo que es remeras, cuellos, gorras. Y en esta ocasión, como ya hemos presentado alguna vez, reingresaron los buzos Micropolar Payo, que la verdad que se habían agotado y ha sido furor el invierno pasado por un tema de calidad, precio. La verdad que tienen muy buena confección. Volver a ingresar en nuevos colores, en los mismos que venían el año pasado, y nuevos colores. Por ejemplo, para aquel que no se acuerda, tenemos azul Francia, viene con cierre hasta el cuello y un peculiar detalle que tiene en la manga para colocar el pulgar y cubrir la mayor totalidad de la mano para aquel que así lo requiera. Vino en este color verde militar, que la verdad está muy lindo también. Este azul también está muy bueno. Un color nuevo, este turquesa, este verde agua, por decirlo. Este tipo salmón, por ejemplo. Miran, desde el, por ejemplo, este modelo, el salmón y el turquesa, vino desde el XS hasta el XL. Y después, en estos tres colores y el negro, como el que yo tengo puesto, vino desde el talle S al triple XL. Así que a muchos que me venían preguntando por talles grandes, miran hasta el triple XL, que eso está muy bueno, la verdad. Y otro modelo que regresó es la camperita Micropolar cuadriculado de Payo. Esta es una tela, la verdad, que es bastante elastizada, para aquel que le gusta usar por ahí algo más del cuerpo o algo más sueltito, se puede usar de las dos maneras. Este modelo viene con capucha, bueno, cierra en la totalidad y puños en las mangas, para tener un mejor cierre. Y vino en este color verde y en color negro. Así que bueno, ya saben, no pasen frío. Escríbanos, consúltenos por cualquiera de estos modelos. La verdad que están a un precio muy bueno. Saben que siempre abonando en efectivo o transferencia van a tener algún descuento. En tarjeta pueden abonarlo en cuotas sin interés. Así que bueno, ya saben, tienen nuestros datos al pie de la pantalla. Nos escriben y consiguen estos buzos. La verdad que están preciosos. Buena calidad, buena confección, y un precio muy bueno. Así que bueno, nos esperamos. ¿Cómo les va? Bueno, en este bloque vamos a pescar a una de las mejores lagunas de la temporada 2023 para pesca de pejerrey. Estamos hablando de Cuero de Zorro, en Trenquelauquen, a 480 kilómetros de Capital Federal, por ruta 5 y ruta 33. Y bueno, acá ofrece los servicios Hugo Loreda, un guía muy reconocido, también por su sobrenombre Daika Pesca, quien está ofreciendo sus servicios con varios trackers y guías de pesca. Están haciendo muy buenas pescas de pejerrey, más que nada con paternoster buscando abajo, o con línea de flote y brazoladas largas de 80 centímetros, 1 metro, lastrándola con una munición, haciendo que baje más rápidamente. Lo que sí, como van a ver en imágenes, los portes son excelentes, un promedio de 500 gramos. Pejerrey muy vigoroso, gordo, bien alimentado. La laguna, por suerte, tiene 3 metros en la parte más profunda y se encuentra en buen estado. Sabemos que es un año difícil, las lagunas, hay muchas que están con problemas de agua debido a la sequía, así que esta es una de las que está en buenas condiciones. Así que le recomendamos tanto el servicio que ofrece Hugo Lorea como la pesca aquí en Cuero de Zorro.
Y no. Ah, doctores. Mirá qué hermoso peje. Bien, ahí. A ver, acá. A ver, para el video. Ay, bien. Qué grande, dale. Un espectáculo. Acá estamos con los chicos de Justiniano Pose. Decime, ¿cómo anduvimos hoy? Espectacular. ¿Cómo la pasaste? Nos cansamos de sacar. ¿Sí? ¿Conforme? Por demás. ¿Mi loco ahí? Excelente día, guía, todo. Linda pesca, muy bien. ¿Maico? Un lujo, Hugo. Gracias por todo. La verdad que excelente todo, amigo. Gracias por todo. No, gracias a ustedes, che. Y ahí Minero. De 10 hoy, no queda mañana, así que... Cuidado el cuerpo por mañana. No van a hacer nada esta noche. Esta noche se duerme tranquilo. ¿Y en el alojamiento cómo están? Nah, espectacular, la verdad que todo excelente, Hugo. Me imagino que me irán a invitar esta noche. Esta noche me parece que vamos a hacer algo al disco y te vamos a invitar. Bueno. Porque te portaste bien. Bueno, esta es la pesquita de hoy. Como siempre, mostrando los grandes arriba. En el medio hay medianos de 30 centímetros. Así que esta fue la pesquita de hoy. Y esto lo hace Daika Pesca. Gracias, chico. Bueno, hoy sábado 6, acá culminamos la pesca con los chicos de Justiniano de Pose. Ayer ya habíamos estado pescando. Bueno, hoy terminamos. Eso parece, Hugo, ya mirá la pesca que hicimos, pesca tremenda. Tanto viernes como sábado. La verdad que estamos muy contentos y bueno, agradecerte. Bueno, muchas gracias, mi loco. Todo, la verdad que súper contento los dos días que pasamos, excelente día, estadía, pesca, todo, bueno, 10 puntos. Listo. Esta noche comeremos el asadito. Muy bueno todo, Hugo, la verdad, muchas gracias. El que está hablando es el que hace el asado. Lo único feo es que nos está sacando las 2 de la tarde porque no tenemos más balde para poner. Arriba, no, no, vamos a cantar que son 3 y media, no me digas, son 3 y media. No. Minero. No, excelente pesco. Bueno. Gracias por todo y bueno, un asadito y después vemos qué pasa más tarde. Bien ahí.
Lo que pasa es que el pela está enojado porque le tuve que prestar toda la caña, si no, no pescaba. Che, chicos, bueno, a ver. Oh, qué hermoso matú. Espectacular. Bárbaro, ¿eh? Muy buena pesca, lindo matungo, hermoso, de 500, 600 gramos, espectacular. Daica Pesca siempre firme con la pesca, ¿eh? Complaciendo a todos. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Que tengan un buen regreso. Nos vemos la próxima. Daica Pesca. Bueno, hoy domingo 7, estoy acá con gente de Córdoba que viven en Santa Rosa. ¿Cómo la pasaron hoy? Espectacular, una pesca increíble, increíble. Un recuerdo impresionante, la verdad, impresionante. Bueno, y acá el nene, ¿eh? ¿Se pescó todo o no? El mejor. ¿Eh? El mejor. ¿Te gustó la pesca o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí, vos contá lo que te gustó. Sí. ¿Pescaste mucho? Bien ahí. Agustín. Excelente pesca. Lástima, unas líneas ahí del guía, pero bueno, no vamos a arreglar. Hemos perdido la línea. Excelente pesca. Bueno. Muy bueno, vamos a volver muy pronto y con más gente. Bueno, sí. Muchas gracias. La verdad que excelente, Hugo. Gracias por la atención. Muy linda la pesca. Nos tocó un día hermoso, la pasamos muy bien. Bueno, ahí las fotos te van a decir. No, bueno, ¿cómo se me alegro que se hayan sentido conformes y ella, que el día acompañó mucho. Calor hoy. Sí, así que esta fue la pesca. Como siempre. Mostrando los grandes arriba, en el medio tenemos también medianos de 30 centímetros, pero bueno, esa fue la pesca de hoy, y eso lo hace con Daica Pesca. Gente, muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364 34 66 97 en Instagram y Facebook Cauque Pesca. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado, ideal para la pesca de pejerrey. Mojarras saladas envasadas al vacío, fáciles de encarnar. Nuevos saborizantes para carnadas. Nueva reposera con respaldo, ideal para camping o playa. Venta mayorista al 11 67 25 2300, www.launionpesca.com.ar. ¿Con qué venís acá? Tomá, agarrame el termo. ¿Qué? ¿De qué? ¿Que te agarre el termo? El termito. Perdón, sonó feo. No, sonó feo. Gente del pescador. Perdón. Matías, se quedó atorado, ¿vieron? No se la banca, ¿eh? ¿Cómo agarrarme? Mamma mía, qué mal que sonó eso. Llegaron los termos Coleman de 710 centímetros cúbicos. En realidad, para los que son medio rompe, son 709
mililitros, ¿ok? Tienen la cualidad, estos termos aguantan 25 horas el agua caliente y 48 horas el agua fría. Tienen un pico vertedor realmente muy bueno. Tenemos los picos de repuestos, tapas, todo. Por si no lo creen, ¿ven esto? Lo vuelvo a colocar acá. Cada uno está con su tapón colocado en verde, en negro, en blanco y este en color celeste. Perdóname que te interrumpa. Siempre hay que destacar que son termos con doble pared de aislamiento. Por eso el tiempo que conserva tanto lo que es el frío como calor, vienen libres de BPA, que mucha gente lo pregunta, justamente. También tiene la ventaja que la... Vas para Argentina, ¿eh? La tapita la podemos usar como vaso, que a veces nos falta, y hemos visto algunos que la han utilizado como mate, porque salen tan ansiosos que se van a pescar y lo utilizan como mate. La verdad, como usuario de Coleman y fanático de la marca, a mi criterio es de lo mejor que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque aparte lo que tienen, hay muchos que vienen con manija. Se caen al piso, se golpea el plástico, se parte y después la manija queda ahí medio enclenque, queda el termo medio torcido y demás. Esto la verdad es bastante slim, tiene un excelente grip y nos permite cebar lo que sea mate, tereré, porque también es para frío, no solo para mate. Y también usarlo, ¿por qué no?, como botella deportiva. Así que se pasan por acá, Santa Fe 2450, y se llevan estos hermosos termos Coleman. ¿Y ven la ventaja de comprar un buen producto de Coleman? Ven que tenemos los tapones de repuesto para Coleman y Contigo, es la misma marca. Nosotros repuestos tenemos, así que no se lo pierdan. Mati, ¿cuál es el precio de esto? ¿Puede llegar? Yo no tengo ni idea. El precio de ese termo, acá en el local, el precio de este termo contado efectivo, 20.500 pesos, ¿ok? Así que ya saben. ¿Cómo regalo? 20.500 pesos. 20.500 pesos con todo efectivo. ¿Listo? Yo no puedo decir nada, loco. ¿Cómo 20.500? Yo trabajo, la pongo toda para que vos me rifés la mercadería acá. 20.500 pesos. Me gusta vender mi termo. Ah, estás vendiendo tu termo. Mirá cómo se ríe el otro. El otro es Patán, que está ahí atrás de la cama. Gabriel Producciones. Bueno, ahí la tienen. Bueno, gente, los esperamos. Espero que se hayan divertido un poquitito con todas estas presentaciones. Somos medio sacaditos en algunas cosas, pero gracias por seguirnos. Los vemos a muchos acá. Llaman por teléfono al 4825-1943. Así que gracias. Y no te olviden, antes que nada, Instagram, Mariano Pesca Oficial, nos siguen ahí, vivimos lanzando ofertas. Gaby, que está del otro lado de la cámara, también nos ayuda a potenciar un poco el tema de las ofertas. Y también nos pueden seguir por Facebook. WhatsApp, nada, no le damos ni pelota. Llamen acá, o como decimos, hay que volver al mostrador, se vienen acá al local. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 1160 43 32 97. Bueno, amigos, segundo bloque y ahora nos vamos a ir hasta Oriente, Laguna La Turca. Hasta allí fue Alberto Siliger a probar este inicio de temporada del pejerrey, a ver qué pejerrey tiene, cómo quedó después de este verano tan caluroso que tuvimos. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, gente amiga, buenos días. Hoy es domingo, después de Semana Santa, 8 creo que es. Vinimos con el amigo Fernando y Alan a la Laguna La Turca, a ver qué podemos mostrar de arranque de temporada, para ver qué perspectiva tenemos para este año, con el tema de pejerrey, un año
muy bravos, que murieron muchas lagunas, así que bueno, vamos a ver qué le podemos mostrar para esta temporada. Es una laguna hermosa, está la Turca, excelente todo acá, podemos dar toda la laguna prácticamente, camino ideal, está todo emboscado, está la tranquera, está la zona de oriente. Y bueno, después vamos a hablar con el encargado ahí, vamos a pasar un teléfono para que puedan comunicarse para poder venir. Ya armamos las líneas, ya tiramos, todo línea de fondo, algo levantadito, y a ver en qué profundidad están picando. Y después. Buen día, amigo, buen día, Pasión por la Pesca. Acá vinimos a hacer un relevamiento. Vinimos a la laguna La Turca, hermosa laguna. A despuntar el vicio. Sí, vinimos. Bueno, yo la primera vez que vengo por acá, la verdad que es una laguna muy, muy linda. Muy limpita, muy cuidada. Así que bueno, vamos a ver si tenemos resultados. Vamos a mostrar algo. Tenemos un año bravo, vamos a tener, no estamos. Estábamos acostumbrados a la querida arenera, que bueno, no las tenemos más. Así que bueno, vamos a ver hoy, este año, cómo los va, pero bueno, siempre algún espejo de agua hay y bueno, y vamos a rebuscarlo. Bueno, espero. Está lindo el día hoy, ¿eh? Nah, está mortal, está espectacular, la verdad, buenísimo, buenísimo. Bueno, Alan, buen día. Buen día, Rusito. Acá estamos en la Laguna de La Turca. Vinimos a ver si podemos tener una captura. Hay muy buen pescado en esta laguna. Una laguna que se mantiene con agua. Este año hemos tenido un desastre con la seca. Pero esta laguna se mantiene siempre con agua y tiene muy buen pescado esta laguna. Es brava para que pique, porque es una laguna brava. Pero vinimos a ver que si tenemos alguna captura buena para mostrarle para ustedes que nos miran por ahí en los programas. A ver qué le podemos mostrar. Ahí ya tenemos en tu caña, tenemos un pique, el primero. Así que bueno, un día hermoso. Y vamos a ver qué le podemos mostrar, Rosito. Dale. Primer doblete de la mañana, Fer. El primero, amigo, verá. Acá estamos, ¿eh? Lindo pescado, ¿eh? Lindo pescadito, la verdad. Es lindo pescadito. Así que, bueno, una laguna limpita, que es para disfrutar con la familia. Espectacular. Muy linda laguna. Estamos lo instalado acá. Está todo toscadito. Sí. Para comer asado, para pasarlo en familia, ideal. Para pasarlo en familia está buenísimo. Buenísimo, sí, sí. Para hacer pescar los chicos. Acá todo limpito, no hay peligro. Así que es bárbara la laguna, ¿eh? Bueno. Muy recomendable. Doblete de vuelta, Fer. Otro doblete más, amigo, mirá. Está linda, está entretenida la pesca. No es el tamaño que deseamos, pero bueno, no, algo vamos sacándole. Pero por lo menos van saliendo, así que bueno. Bueno. Está movida la laguna, está ideal. Está linda. Está especial, está. Así que bueno, vamos a seguir mostrándole. Dale. Lindo, Falar, Lindo tamanito ese ruso. Sí, lindo. ¿Eh? Vamos mejorando.
Seguimos, Rusito, acá en la Laguna de la Turca. Dale. Estamos cerca a los bifes. ¿A quién le toca cocinar? Al ruso. Allá lo tenemos al ruso. Se va a hacer unos buenos bifes por haber pescado el primero. Hola amigos, bueno, hoy vamos a mostrarles novedades que han entrado en el local, como hacemos siempre. Bolsos de pesca para pejerrey, en este caso, para pejerrey y para variada también en general, ¿no? Pero bueno, son muy utilizados para el pejerrey, sobre todo por el tema del espacio, para poder guardar cómodamente las líneas. No vamos a mostrar todos, porque es imposible en el espacio que tenemos, pero sí, bueno, vamos a mostrar alguno. La calidad de estos bolsos de la marca Caster realmente es excelente. Fíjate este modelo que está acá, la cantidad de bolsillos que tiene, externos, ¿sí? Acá tenemos un bolsillo y una red para guardar más cosas. Un bolsillo superior, ¿sí? Para poder guardar, por ejemplo, un portabrazoladas, algún otro accesorio o alguna caja. Y acá adelante, por ejemplo, para ver el compartimiento principal, lo abrimos todo con doble cierre. Fíjate, con divisores, realmente una calidad de estos bolsos, una terminación excelente. Acá tenemos otro bolsillo más con red para poder ver las cosas. Y si las guardamos húmedas para que también se sequen. Bueno, así tenemos en diferentes tamaños, con diferentes cualidades. Realmente están excelentes. Muy, muy buena calidad. Fíjate, ahí tenés esos cuatro modelos. Y después, bueno, los clásicos que trabajamos de siempre, de toda la vida, de la marca Depredador, que es el modelo chico y el modelo grande, que vienen en diferentes colores. Inclusive vienen también camuflados. Estos son bien clásicos también. Tenemos bolsillos por afuera. La división en el medio, con la tablita como vienen siempre. Otro bolsillo grande acá arriba. Y todos los bolsillos en el lateral del bolso para poder colocar las líneas de pejerrey, que no se lastimen, no se golpeen. Que hoy las líneas hay que cuidarlas porque tienen un costo importante, así que esperamos su pregunta y hacemos envíos a todo el país, como siempre, ya nos conocen. Así que nada, este producto, cualquier otro que tengamos en el local, estamos para ayudarlos. Nos vemos en la próxima. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. Complejo Quelos, a 8 kilómetros de la laguna La Picasa en San Gregorio. Organiza tu salida de pesca ofreciendo trackers, guías y cabañas. Cuenta con un amplio espacio verde, parrilleros individuales y mesas en su exterior para disfrutar de un buen asado. Las cabañas tienen cocinas totalmente equipadas, duchas con hidromasaje, somier de primer nivel, televisión, wifi, ropa de cama, servicio de limpieza diario y desayuno incluido. Los trackers son Aramendi 630 0 km con Yamaha 40 HP. Comunicate al 33 82 41. 16583 en Facebook Quelos Hospedaje. En Laguna La Picasa podés realizar una excelente pesca de pejerrey junto al guía Daniel Gasol. Dispone de embarcaciones Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook Daniel Gasol, Laguna La Picasa, sur de Santa Fe. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de excursiones de pesca embarcado. De Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, excursiones de pesca embarcado. We'll be right back.
Mucho pique, Fer. Sí, la verdad que sí. Bastante. Mucho pique. No pescado deseado, pero hay muchísimo pescadito. La verdad que es muy buen pique, ¿eh? No es pescado del tamaño muy grande, pero bueno, hay muy buen pique. También, bueno, precisamos un poco más de frío. Sí, sí, recién empieza. Está muy activo el chiquito, digamos. Los primeros días de abril está. Falta frío. Bueno. Alan. Mirá cómo estoy, Russo, ¿eh? Unos bifachos. A falta de pique, vamos a comer. Bifacho con salmuera. Unos bifachos con salmuera acá en la turca. Está cocinando el Russo porque... ¿Te condenaste solo? Dijiste, primero que saca es el de mejor tamaño que cocina. Hasta ahora buen puntero. Ahí lo tenemos al amigo Fernando, cumpliendo. Y acá tenemos los bifecitos. Excelente todo, de primera nivel, ¿eh? Ahora vamos a comer acá y vamos a ir a probar allá al frente del monte de la casa. Sí. Los tiritos que tenemos aquí todo atrás, a ver si podemos tirar un poquito más adentro para ver si podemos llegar a comer acá y nos vamos a buscar. Bueno. Así que ahora vamos a comer. Bueno, gente, les comento que acá estamos al lado de la casa. Ahí hay gente de Tandil. Nosotros estamos sobre aquellos pinares allá. Bueno, ahora nos vinimos a este lado con Alan y Fernando, que está allá. Como pueden ver, un lugar soñado para venir en familia. Fíjense, podemos llegar hasta la orilla del agua ya con el vehículo. Estamos acá, miren lo que es el lugar, un sueño. Estamos a la sombrita acá, de pinos. Miren lo que es esto, terrible, terrible lugar, hermoso. Una sombrita para pasar en familia, ideal, ideal. Para cuidarlo, son lugares privilegiados estos así. Pero bueno, vamos a ver si le podemos mostrar algo de capturas de este lado. Ahí lo tenemos a Alan, que va a tirar. Miren lo que es la laguna en este sector. Allá está, ¿ves? Como les decía, allá hay un baño público que tienen ellos. Ahí, ¿ves? Estamos, Rusito. A flote, Alan. Sí, le estamos tirando un poquito a flote porque... Para entretenerlo. Sí, estábamos probando con la caña de mar, con los anzuelos más grandes, para un poco más grande, picando dentro y faltan dos o tres laditas que caigan para que active el pescado grande. Y nada, estamos con la floterita. Hay mucha actividad, pero todo chico. Todo chico. Pero bueno, una laguna que va a dar buenos resultados este año. Sí, sí. Rusito, así que es recomendable el lugar, todo. Sí, está divino. Para la familia... La verdad, muy lindo. Bueno. Así que vamos a seguir probando, Rosito. Dale. Venimos bien, Fer, ¿no? Venimos bien. Cambiamos de lugar. Estamos acá ahora viento abajo y bueno. Acá Alan empezó a probar con la flotera y empezó a picar. Así que bueno, los vamos a divertir también. Vamos a probar otra floterita más. Vamos a otra flotera porque es muy linda la pesca con flotera. Dale.
Acá está el equipo de pesca a full, el amigo, y acá le mostramos la pesca de hoy. Hoy es sábado, sábado 8, Laguna La Turca. Pesca tanto de a fondo como de a flote. Pica en todos lados. Y así que bueno, espero que les sirva para venir, un lugar excelente para venir con la familia, como les comentamba. Que así como será hasta la próxima parte mía y bueno, Alan. Hasta la próxima, Rosito, y para todos los que nos miran, para pasión por la pesca. Bueno. Listo, los vemos la próxima. Bueno, Fer, hasta la próxima será. Dale. Hasta ahora más o menos como fue con Laguna La Tira, aquí de Arroyo, algunos pejerreyes y todavía tamaño chico, medianito a chico. Eso es lo que está pasando en Laguna La Turca por estos días. También con Laguna La Salada, que es su compañera de los dos propietarios. Pero vuelvo a hacer el punto aquí. Un verano muy caluroso que tuvimos, en el cual hay que ver cómo quedó el pejerrey, con qué ganas de andar y con qué ganas de comer. Nosotros estamos iniciando esta temporada de pejerreyes y seguramente con el correr de los días todo se va a volver a aclimatar y vamos a pensar de que va a haber buena pesca. Sabemos que Laguna La Turca tiene buen pejerrey. El año pasado estuvimos allí y sacamos muy buen pejerrey. Así que bueno, de a poquito la cosa se va dando. Ahí figuraba el teléfono de pantalla. Para los que quieran ir, Laguna La Turca abierta. Sábado, domingos y feriados. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad, Facebook Cabañas La Amistad. Mariano Pedrán te invita a pescar los grandes pejerreyes de Laguna La Picasa. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3465-539502, Instagram Flechas de Platas, Facebook Mariano Pedrán, página de Facebook Mariano Pesca Guiada. Arrancando la jornadita acá, ya llegó Dani, así que ya estamos navegando. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Buen día, Edu, ¿cómo va? Ya te presentamos anteriormente en la charla previa que hicimos al entrar al pesquero, así que bueno, esperemos tener una linda jornada, un ambientito del este tranqui hoy, así que todo preparado para la pesca. Todo preparado, vamos a ver si hacemos una linda entradita acá en Laguna La Picasa y vamos a ir en busca de los pejerreyes de este hermoso espejo. Dale, perfecto. Bueno, acá vamos con los primeros de la mañana, un pequeñín, acá le sacó Andrés. Un pescadito chiquito, se va al agua este, ahí vamos a firmar la devolución, Andrés. Bueno, muy bien. Vamos mejorando el tamaño, Dani. Vamos mejorando el tamaño. Acá tenemos el peje. Dale, bárbaro, seguimos. Bueno. Está
Muy bien, Eduardo. Bueno, vamos arrancando la mañana, están saliendo juveniles, chiquitos que se va al agua este. Bien poblada la laguna, pescadito a toda medida. ¿Vamos al agua? Bueno, seguimos acá desde La Picasa junto al guía Daniel Gasol, pesquero de Laguna La Picasa. Ya vamos arrancando la mañana, va mejorando el tamaño. No es tan chiquito, pesca de pejerreyes con el guía Daniel Gasol, acá Laguna La Picasa. Vamos, Dani, querido. Bueno. Acá tenemos... Ese se ve un poquito más abajo el pico, unos 50 más o menos. Sí, aproximadamente unos 50, lo que anda muy bien, como terminación de línea, un bollín con nudos corredizos y un par de anzuelitos para ir testeando la profundidad en que se mueve el pejerrey. Dale. Muy bueno. Dale, seguimos. Seguimos. ¿Andrés está con pique o no? No, no. Hoy no manda WhatsApp. Buena, Dani, seguimos. Oh, lindo peje, de medida. Muy bien, Andrés. Dale, perfecto, che, dale, bárbaro, seguimos. Entonces. Lindo peje. Ah, este es el tamaño más interesante, che. Sí, ya se está. Arrimando el mediodía, está saliendo otra clase de pejerrey. Muy, muy lindo, muy gordito. Dale, perfecto. Muy bueno. Muy lindo pique, hermoso pejerrey. Profundidad de 30 centímetros. Perfecto. Pejerrey. Lindo tamaño este, Daniel, va mejorando, che. Va mejorando, muy, va mejorando. Muy, muy lindo pejerrey. Bárbaro. Bueno. Bueno, acá estamos levantando uno que no hicimos ni tiempo a prender la filmadora, porque picó acá, cerca de la lancha. Otro pejerrey lindo de medida. 25, 28, 30, lo que se está dando hasta ahora, así que bueno, vamos bien. Juvenil, la devolución. Sacarlo con cuidado. Y al agua. Al agua. Perfecto. Bueno, seguimos con los pequeñines. Por ahí pasa el cardumen pescadito chico y bueno, es lo que. Ay, esto se va al agua. Ahí vamos. Adelante. Listo. ¿Ya? Bueno, acá seguimos. Peje chico, pero seguimos dándole. Dale. Otro pejerrecito. Dale. Seguimos con los lindos pejes acá de La Picasa. Junto al guía Daniel Gasol. Ah, eso, bueno, se fue, ganó el pescado. No. Vamos, estamos con Andresito. Muy bien, peje medida. Se nos está planchando la laguna, está aflojando el viento, por eso está. El pique se está complicando. Bueno, acá estamos viendo un lindo pescadito de Andrés. Se había cortado un poco el pique, bueno, se había planchado la laguna, ahora empezó a rizarse otra vez el agua. Así que espectacular, Andresito. Muy bien. Bueno, acá ya promediando la tarde con el amigo Daniel Gasol.
se había cortado un rato porque estaba muy muy planchadito. Acá Dani metió un lindo pescadito. Bueno, muy lindo pescado. Espectacular, Dani. Dale, vamos a seguir un rato más. Espectacular. Espectacular. Firmamos el pique de 10. De 10. Bueno, Andresito. Bueno. Muy bueno. Acá venimos, Andresito, con otro. Viene medio tranquila tarde, pero bueno, de a poco se va dando. Pejerrey de medida, lindo, gordito. Vamos a seguir un rato más. Bueno, amigos, finalizamos la jornada acá desde Laguna La Picasa, acá sur de Santa Fe. Este gigante espejo santafesino, bueno, acá junto a los servicios de Daniel Gasol, que es guía acá en La Picasa. Bueno, esta temporada 2023 ofreciendo tus servicios de guía, Dani, acá en La Laguna. Así es, este año decidimos arrancar nuevamente con la temporada de pejerrey, esta vez haciéndolo en la Laguna La Picasa. Y bueno, la verdad que tiene muy lindos ejemplares, hay muy, muy variado, diferentes tamaños. Hay pescadito juvenil de devolución e incluso hay de medida y algunas que otras sorpresas. Una cosa, perfecto. Sabemos que para esta temporada vas a disponer de dos trackers. Así es. Para brindar el servicio a todos los aficionados. Así que bueno, ya van a aparecer los teléfonos tuyos en pantalla. También tenemos que agradecer la carnada a nuestro amigo. Al amigo Carlos. Que nos cedió gentilmente la carnada para poder realizar esta nota. Que también van a aparecer los teléfonos en pantalla. Así es. Y también, bueno, quien está colaborando también con vos, Alojamiento La Morada, de acá de San Gregorio. Correcto. Que también, que brinda un cómodo alojamiento para los amigos pescadores que se quieran alojar una o dos noches, la noche previa o posterior a la jornada de pesca. Y también agradecemos, como siempre, a Payo Argentina por facilitarme toda la indumentaria para realizar mis notas. Esperemos que todos hayan disfrutado de las imágenes, que hayan disfrutado de la pesca, si bien el día no fue de un pique sorprendente, porque bueno, se nos planchó la laguna, aflojó un poquito el viento, pero bueno, pudimos mostrar una buena cantidad de pejerreyes, lindos ejemplares, así como los esperamos, que se lleguen acá. Los esperamos y bueno, como siempre, el que ya conoce de nuestros servicios, o para quien no, bueno, estamos trabajando con tracker con guía, con tracker sin guía. Y bueno, siempre tratando de brindar la mejor atención para que todos nuestros clientes se vayan satisfechos. Perfecto. Muchísimas gracias. Amigos pescadores, será hasta la próxima.